Clinten y Caroline. Dos usuarios, que causaron mucha polémica alrededor del 2016 y a principios del 2017. Se dice que estos, como otros pocos usuarios, eran extraños y en parte, terroríficos. Pero no porque sean algo así como unos hackers, o que se hayan vuelto algo famosos por el caos que ocasionaban en los servidores. Nada que tenga que ver con eso. Pero detrás de ellos, hay una historia, la cual, muchos usuarios hasta el día de hoy, recuerdan. Y es por el simple hecho, de que sucesos como estos, hacen que se te queden grabados en la mente, debido a que probablemente nunca te esperabas, que algo como lo que te voy a contar a continuación, haya pasado, en Roblox. Así que te invito a que te pongas cómodo, que agarres algo de comer, y que sobre todo, disfrutes del vídeo, porque esta es la historia de Clinten y Caroline. Dos usuarios, que como muchos otros, les llamó la atención la comunidad de Roblox, y decidieron crear una cuenta. Al principio, ninguno de ellos se conocía con el otro, simplemente, eran jugadores que se la pasaban de juego en juego, buscando un rato de entretenimiento. Ninguno le hacía daño a nadie, era solo diversión, lo que ellos querían encontrar en la comunidad robloxiana, y a pesar de que uno conozca a mucha gente al transcurso del tiempo en Roblox, ni Clinten ni Caroline encontraban a una persona, un amigo, el cual tuviera cualidades, gustos, como ellos querían. Esa persona, la cual, tú pudieras quizás, entenderte al 100% en todos los aspectos posibles. Pasaba el tiempo, y ni Clinten ni Caroline encontraban a esa persona especial, y pues, aunque ya tuvieran entretenimiento y diversión que era la idea primordial para crearse una cuenta en Roblox, aún querían encontrar a alguien que fuera realmente especial, para ellos. Un día como cualquier otro, Caroline entra a un juego que por tiempo fue algo famoso, que en este caso es Prison Life. Caroline aún seguía buscando a una persona realmente especial, pero para su mala suerte, en cada servidor al que entraba, solo había gente que hablara inglés, o si hablaba español, su amistad era muy pasajera, tanto así, que podía solo llegar a durar unos días o quizás, horas. Y pues en esta ocasión, lastimosamente, no era la excepción, no había más que gente habla inglesa, conviviendo con los demás, y hablando entre ellos. Pero Caroline, aún seguía sola. Pasaba exactamente lo mismo con Clinten. En cada servidor al que iba, solo encontraba a gente, con la cual no podía convivir. Probablemente sea difícil a veces encontrar a gente en Roblox, con la cual tú quisieras llevarte al 100% bien. Que no tuvieran problemas. Que llevaran una amistad realmente genial. Que se entendieran en todo. Pero en esta ocasión, para Clinten y Caroline, no fue imposible. Por obra del destino o como lo quieras llamar, estos dos usuarios, se encontraron. Para esta ocasión, era el mismo juego mencionado anteriormente. Prison Life. El encuentro fue algo casual. Caroline estaba preguntando si alguien hablaba español. A lo que Clinten responde rápidamente que él hablaba tal idioma. Antes de ofrecerle a Clinten si quería ser su amigo, Caroline le hizo una serie de preguntas, para saber, más o menos los gustos de Clinten, qué le gustaba hacer, y cosas así. Después de un rato de conversación, Caroline quedó impresionada y muy feliz, de por fin saber, que hay alguien con sus mismos gustos. Y pues Clinten por otro lado, era la misma emoción. Ambos estaban felices, y pues sin dejar pasar la oportunidad, se hicieron amigos, de hecho, muy buenos amigos. Y pasando los días y los días, Caroline se había dado cuenta de que Clinten sin dudas era una gran persona, aparte de que los dos tenían los mismos gustos, en cuanto a personalidad, se llevaban muy bien, y entre ellos se caían bien. Jugaban juntos, se divertían juntos, hacían muchas cosas entre ellos, que llegó el punto, de que se hicieron mejores amigos. Algo así no se ve tan seguido, ¿verdad? Pero lastimosamente, un día, Clinten tuvo una idea la cual consistía en jugar el juego, Circus in the Sky. Juego creado por uno de los usuarios más extraños y misteriosos de Roblox. Estamos hablando de Goz, el payaso. Al momento de entrar al juego, fue un poco extraño, ya que en el chat, nadie hablaba, los únicos que tenían esa posibilidad eran Clinten y Caroline. Entre ellos sí podían mandarse mensajes y todo eso, pero en ningún momento se dieron cuenta que todo el servidor, no tenía la posibilidad de comunicarse. Y pasado unos minutos, se unió Goz. Y para sorpresa de ellos dos, al momento de que el creador del juego se uniera, todo el servidor menos Clinten y Caroline, fueron expulsados del juego, era muy extraño. Pero como entre ellos estaban jugando y divirtiéndose como lo hacían de costumbre, sin darse cuenta de lo que pasaba alrededor. Pasado el rato, Goz les dice a los dos, que si les pueden regalar un minuto de atención. Y sin problema alguno, tanto Clinten como Caroline, fueron donde Goz. El comportamiento de él, era muy extraño. Daba la sensación de que en cualquier momento, los podía amenazar o asustar. Ya que Goz, solo les decía, que hubiera sido mucho mejor que desde el principio, estos dos usuarios se hubieran conocido. Y con solo decir eso, tanto Clinten como Caroline, quedaron impactados al ver todo lo que les decía este usuario, ya que cómo sería posible, que este usuario supiera que Clinten y Caroline tenían la intención de encontrar a alguien con sus mismos gustos. Era realmente aterrador, tanto así, que a Clinten le dio la idea de cerrar el juego, pero para su mala suerte, no podía, y de remate, Goz le dijo, que si seguía intentando escapar, le haría algo terrible a Caroline. Asustados y acorralados, los dos usuarios no tenían nada más que hacer. Así que Goz, solo les dijo que le obedecieran, y que por bienestar de ellos, le hicieran caso, ya que el funcionamiento de eso iba a ser simple. Si Clinten no hacía lo que Goz decía, pues le haría algo malo y aterrador a Caroline. Y pues lo mismo pasaba con Caroline. Si no quería que a Clinten le pasara algo malo y terrible, lo único que podía hacer era obedecer a Goz. Puede sonar exagerado que alguien le pudiera hacer total caso a otra persona que ni te conoce, y encima te está hablando desde un juego. Pero en este caso fue diferente, y eso debido a que Goz, decía información privada y personal, de cada uno de los usuarios. Tanto su nombre completo de la vida real, ciudad y dirección, teléfono. Cosas que al ver ellos que era totalmente correcta, lo único que podían hacer era obedecerlo. Así que, dicho y hecho. Goz, como primera orden, les dijo que, cada uno debía, regalarle, su alma. Pero que no se lo tomaran tan literal, ya que al momento de hacerlo, no iban a morir en la vida real, o les iba a ir mal en sus vidas cotidianas. Simplemente les dijo, que al momento de hacerlo, su vida cambiara de una forma muy radical, pero no negativa. Y que hasta podía llegar a hacer, algo positivo. La verdad, suena muy extremo llegar al punto de regalarle tu alma a alguien, y suena tonto que alguien te lo pida desde un juego. Pero como estamos hablando de alguien, que sabe muchísima información privada y personal de ellos. Y agregando, que ni tanto Clinten como Caroline querían que les pasara algo malo. No tuvieron más opción que acceder. Y desde ese día. Desde que Clinten y Caroline, iban a tener posesión sobre Goz en todo momento. Todo cambió para ellos, negativamente.